Buenos días, ¿cómo les va todo? Mirá cómo es la luz, vino de menor a mayor, subió la luz. ¿Cómo están todos? Buenos días, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otra emisión de Desde la Vida por la Televisión Pública, programa número 501. Pasamos. Está la hinchada ahí. Está la hinchada, el estudio lleno de padres y de amigos y de madres. Bueno, hoy tenemos, nos visitan hoy dirigentes y jugadores de la Liga Inclusiva de Fútbol. Después se van a enterar de qué se trata. Juegan muy bien, te digo. Yo no sé si más de uno de ellos no tendrían que ir al banco de suplentes de la selección argentina. Lo estoy pensando seriamente. A ver, ¿qué tiene usted, Ana? Hola, Fena. Hola a todos. Hoy vamos a conocer la labor, todo el trabajo que realiza Médicos Sin Fronteras en Bangladesh. Por eso recibimos a Marcela Mendoza, que es enfermera voluntaria y estuvo haciendo ayuda humanitaria en ese país. Sí, la verdad, verdaderos héroes, ¿eh? Verdaderos héroes. Ante la tarea de ellos uno se siente bastante chiquitito y mezquino, les decía antes detrás de cámara. También lo tenemos al licenciado Alejandro López. ¿Qué dice, licenciado? Hola, Fena, buen día. Estuvimos visitando Potrero de los Funes en San Luis y viendo qué pasa con la accesibilidad turística. Así que te voy a estar contando sobre el turismo accesible de allá. Yo diría una cosa, en vez de contarnos tanto, ¿por qué no lo llevás, Ale? ¿Por qué no lo llevás? Nos tiene que llevar. Que lleve a dos nada más, ponele. No, a mí y no sé a quién más. ¿Qué sé yo? Vemos. Bueno, y a los microfonistas, ahí está. Ya se anotó. Se anotó el micrófono. Ya está. El primero que dijo. Bueno. ¿Usted, doctora, qué tiene para hoy? Hola, Fena. Hola, país. ¿Cómo les va? Hoy traigo dos temas realmente interesantes. Primero vamos a hablar de obesidad. Pero no es un programa de salud, es un programa de discapacidad. ¿En qué casos la obesidad mórbida te acredita a tramitarte el CUD, el certificado único? Y también algo relacionado con ello, se te venció el certificado de discapacidad y hay mucho tiempo para renovarlo. ¿Qué pasa en ese trayecto? ¿Qué podés hacer? Quédate, yo te lo voy a contar. Muy bien. Yo me voy para reencontrarte. Hoy estoy muy corto de palabras porque no quiero molestar, ¿eh? ¡Sí, gato! ¿Cómo se llama? Para. ¿Vos sos Maui? ¿El de la película Moana? ¿Te sacaste los tatuajes de la cara? Porque, a ver... Para, ¿te muestro los músculos? A ver. Te voy a ganar, Walter, ¿eh? Mostrarme los músculos. Mira, ahí está. Este, digo una cosa, yo no sé, es el verdadero. No, yo no soy Moana, pero es el verdadero, digo yo. Es el verdadero. ¿Sabés quién se parece a Moana? Te digo que se parece a Moana. ¿Quién se parece a Moana? ¡La profesora! ¡Un fuerte aplauso! Bueno. A ver, para, déjame ver un segundo. Quédate parado así un segundo. ¡Es Lautaro, loco! ¡Pará! Pero. ¡Otra vez! ¡Qué buena peluca, por Dios! Lauti, vení. Te digo una cosa, pareces uno de los All Blacks. Grosso. Hacete una pose así. Hacete una pose. Pero alguien dijo el Diego, alguien tiró a la Mona Jiménez también. ¿Será como la pequeña Mona Jiménez? No me lo moleste, loco, es Maui. Él es Maui. Anda para allá, anda. Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va, profesora? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Pase, por favor. Voy a impostar un poco la voz ahora. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, puede pasar. Sí, cómo no, voy a pasar y voy a presentar a los integrantes. Primero saludo a usted. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Y ahora voy a pasar a presentar a los integrantes del Rincón de Arte. A ver, allá está la China, que vive con su pareja y su perro. Perro. Floricienta amarilla. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Floricienta amarilla. ¿Vos sos Floricienta amarilla? Sí. Se me está haciendo un lío con los nombres, con todo. Bueno, Maui, que en realidad es Lautaro. Yoli, que en realidad es la tía de Clarisa, sí. Pero que es la prima de la China, ¿sí o no? Sí. Ya que se me hizo un lío bárbaro. Acá, Rocío. La Florida. Acá, Anabela. Que pasó por la peluquería también, miren la trenza de Grecia. ¡Ah! ¡Qué un rulo! Si te digo, vive en la peluquería.
encanta. Come en la peluquería, lo único que le falta es dormir en la peluquería. Todas las pruebas de tinturas nuevas que llegan, las prueba ella. Yo también. ¿Sabes qué me hizo este color? ¿Quién te hizo ese color? Alela. ¿Ella? Sí. Le tenemos que hacer propaganda a la peluquería. La señorita Serena y la señorita Clarisa. ¿Qué dicen ustedes? A ver, bueno, muy bien, le cuento lo que estamos haciendo en el Rincón de Arte del día de hoy. A ver. Vamos a empezar a hacer delantales. Llegó el momento en que mis compañeras van a empezar a hacer todas, vamos a estar todas iguales. Cada una se está haciendo su propio delantal. El suyo tiene unos años ya, ¿no? Tiene unos años, tiene... Trabajo. A 500 programas se ve trabajo, encima. Se ve el trabajo ahí, sí. Las chicas lo que están haciendo es un diseño. Para eso hicimos... Yo traje unas figuras, unas formas, ellas las están pasando por el borde en el delantal y después lo van a pintar. Ah, mira qué lindo. ¿Y cada una va a usar un delantal después? Cada una va a usar su propio delantal en el rincón porque se vienen cosas nuevas y movimientos en el rincón. Esto debe haber sido un pedido de las madres porque vuelven todas con... Sí, ¿qué me querías decir, Yoli? ¿Me querés decir algo? Sí. ¿Qué me querés decir? Este es un saludo, pero muy especial para una compañera de la escuela. ¿Este lo estás haciendo vos para una compañera de la escuela? Sí, un saludo. Porque la van a operar de la vesícula. Ah, ¿cómo se llama tu compañera? Se llama Bárbara Fernández. Le mandamos un beso a Bárbara Fernández, entonces. Un beso a todos. Un saludo a mi papá. ¿A tu papá? Y a mi abuela. Y a la abuela. No se me hagan las vivas con los saludos, ¿eh? Miren sí, que tienen dos saludos. Saluda, por bloque, ¿eh? Sí, porque arrancan con los saludos. Arrancan con los saludos. Terminan saludando al carnicero de la otra cuadra. No, es porque... A mí el juego salió un vero muy especial, muy especial. ¿Ah, sí? Sí. Ese que acaba de dar. Saludos que hiciste, sí. Bueno, le queremos agradecer a los pispiretos también que nos dan el mobiliario para el Rincón de Arte. Siempre les agradecemos a los pispiretos. Y ahora los voy a dejar trabajando. Sí. Y me voy a ir al encuentro del licenciado Alejandro López. Voy a ver si le puedo manguear algún viaje incluso. Vamos. Yo lo acompaño si quiere. Vayan anotándose. Yo me anoto. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Qué dice? ¿Cómo anda, Fena? ¿Cómo está usted? ¿Vio la escenografía? Mangueo, acá está. ¿Vio la escenografía nueva que tenemos? Excelente, todo, los 500 programas. Gracias. Una maravilla. ¿Cómo anda la cosa? Muy bien, mirá, ¿bien? Acá te traje. ¿Vos querés ir viajar? ¿Y? Vas a ir a Potrero de Funes. Me traes folleto. Vas a ir a Potrero de Funes. Uy, Potrero de Funes es impresionante. Sí, es en San Luis, en la provincia de San Luis. Sí, yo fui una vez, es extraordinario. 800 kilómetros de acá de Buenos Aires, muy cerquita de Mendoza, 450 kilómetros de Córdoba, ¿viste? O sea. La TV pública que sale por todo el país es un lugar donde prácticamente está en el medio de la provincia de San Luis. Esto que me diste es una hoja en braille. Una hoja en braille, porque está trabajando... Ah, se voy a mostrar a la cámara, mirá. No sé si se va a percibir, pero es una hoja en braille. Sí, la novedad es que Potrero de los Funes ha tomado la decisión de desarrollar un plan estratégico de accesibilidad turística y una de las acciones principales que va a desarrollar es todo lo que es folletería, las cartas y los menús en braille de los bares y restaurantes de la ciudad van a tener en braille. Va a trabajar la Biblioteca Argentina para Ciegos, un trabajo mancomunado con organizaciones locales. Y dentro de todo esto también mejorando la accesibilidad física. No te olvides que Potrero de los Funes, vos que conocés, está entablada en lo que es el circuito que hace poquito corrió el Super TC 2000, donde uno puede ir y recorrer el circuito con su vehículo. Es un lugar de lagos, sierras, lagunas, ríos. O sea, tiene un encanto natural y además creo que es la ciudad de San Luis con mayor cantidad de eventos turísticos, culturales, deportivos. Así que es un lugar digno para visitar, para que la gente se anime y que está trabajando en avanzar en tema de accesibilidad. Ok, es uno de los puntos que recomendás para el turismo accesible que... Bueno, ahora vienen las vacaciones de invierno, ¿no es cierto? Sí, sí, es un destino para ir en cualquier momento del año, porque están, ya te decía, muy cerca de la ciudad de San Luis, con lo cual pueden acceder a través del avión, tiene una terminal de bus muy moderna, pero bueno, obviamente, las condiciones de accesibilidad, como pasa en todo el país, como lo hemos visto en tantas columnas, es un déficit. Ellos supieron identificarlo y están en un pleno proceso. A partir de diciembre, que asumió como intendente una nueva gestión, bueno, un plan a desarrollar durante los 4 años, poniendo el foco en lo social, ¿no? O sea, lo político, pero vinculado a lo social, al bienestar de los propios ciudadanos para después que vengan los turistas. Es que acá no se puede especular con eso, digamos, porque todo el mundo tiene derecho a pasear y todo el mundo tiene derecho a visitar estos lugares.
¿Qué otro lugar recomendás o qué otro lugar ves que avanzó en cuanto a turismo accesible en los últimos tiempos? Bueno, estamos en plena temporada de avistaje de ballenas. Puerto Madryn es un destino hoy que es ideal para ir porque uno puede, con una silla de ruedas, poder acceder a una embarcación y hacer avistaje de ballenas, bucear con lobos de forma adaptada. ¿Cómo es el buceo de forma adaptada? No, te acompañan instructores que están capacitados para atender esta demanda de la discapacidad en todas sus tipologías. Entonces, de acuerdo a tus posibilidades, te hacen como cualquier persona que quiera ir, nunca haya buceado, te hacen una inducción y uno va, aprende y podés nadar ahí con lobos, que es una experiencia maravillosa. Pero, por ejemplo, una persona con silla, ¿puede bucear? Sí, exactamente. Por eso te digo que te acercan con las embarcaciones y después te asisten los instructores, los guías, las empresas que están preparadas, de hecho están distinguidas, para que vos puedas tener esta experiencia que es magnífica. No solamente entrar en lo que es el mar y tener esta experiencia con la fauna marina, sino, si no te gusta, estar arriba de la embarcación y hacer otro tipo de actividades como esto, de avistaje de ballenas, que es patrimonio de la humanidad aparte, y es una de las bellezas naturales más importantes de nuestro país. Y acá específicamente, para cerrar, acá específicamente en Potrero de Funes, ¿qué actividades hay? Todo lo vinculado a la sierra, a lagunas. Ahora en invierno, por supuesto que no, es disfrutar el paisaje, poder pasear, participar de todos estos eventos culturales y principalmente esto de poder vos recorrer, como en Europa, en Mónaco, o sea, tener la posibilidad de vos circular por un circuito donde uno después lo ve en televisión, que corren autos de Fórmula, no sé si la Fórmula 1, pero creo que el Super TC ha estado hace poquito, así que nada, tiene, y además la calidad de la gente, o sea, esto que vemos en el interior del país, la hospitalidad, es un destino que es recomendable, que están teniendo mucha empatía con el tema de discapacidad, y bueno, nada, esperemos que sigan avanzando, como en esta acción concreta, ¿no? Esto es una acción concreta, bueno, que haya muchas más de estas acciones en todo el país. Bueno, para eso lo tenemos acá a Leo López, que es nuestro columnista especializado en turismo accesible, porque también el turismo yo creo que es un... no solo una diversión, también derecho. Es un derecho. Exactamente. Bueno, gracias Ale por venir. Mandarle un saludo a los chicos de la escuela de Volcán, con una escuela técnica vinculada a turismo y muy sensibles con esta temática, que están haciendo todos sus proyectos. A la escuela de Volcán. A la escuela de Volcán, un pueblito ahí cercano a Potrero que bueno, le mandamos ven el programa. Un beso a la escuela de Volcán y seguramente en breve nos lleva Alejandro López para estar ahí y los veremos en vivo, ¿no es cierto? Seguramente, Ale? Compromiso asumido. Quedó comprometido, listo. Vámonos al corte, enseguida venimos.